La verdad que nos ha pasado muchas veces, demasiadas, ¿no? Llega el fin de semana y sin rumbo fijo, pues caes en uno de los sitios por donde nos movemos habitualmente y toma ya. De pronto, rellenamos mentalmente un programa de la temporada con un par de comentarios entre las chicas y yo y unas miradas de satisfacción. Claro, claro, tío, que es que nos movemos por donde hay música en vivo, conciertos, bolos, actuaciones de conjuntos, que se decía antes. Para que se me entienda mejor, sí. Y es que como hemos descubierto a gente y nuevas propuestas musicales, es así, de ese modo. De Marcos Muruzábal, la única referencia que teníamos era que tenía muchos amigos, y esos amigos son parte de los que han surcado durante los casi 12 años de andadura nuestro planeta. Había que ver quién era este tipo. Lo vimos un sábado, el martes siguiente ocupó más de media intro, con promesa incluida de invitarle para que todo el mundo lo conociera también. Dicho y hecho, el pajareta pisa nuestro planeta por primera vez en su vida. Lo tenemos por aquí. Esta es una historia llamada aquí después de un dolor. Así pasó hasta que marchó. Cuanto más me das, más gusto me da. Quiero más. Va pasando el tiempo, todo sigue igual. Barreras que poder saltar cambio de nada, luces de colores que no me dejan ver, amigos de toda la vida que se van. Cuanto más me das, más gusto me da. Quiero
Toma ya, qué éxito. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. ¿Qué ganas tenías de venir? Sí. Bueno, estamos también con Gochón, aquí, el del cajón. Sí. Ha sido una rima muy fácil. Muy fácil, pero es lo que hay. Buenas noches, Gochón. Buenas. Ponte, acercaos al micro los dos, por favor. Bueno, a ver, Marcos, bienvenido. Gracias. Desde que te descubrimos aquella noche... Que las chicas te iban a ver siempre. O sea, tenían su plan, era esa noche verte. Mi plan no era verte. Ya. No, o sea, las cosas como son. Yo tenía otro plan que se me rompió y dije, os acompaño. Y dije, hostia, bendito que se me haya roto el plan. Porque he descubierto aquí un filón para rellenar un programa. Es así, ¿no, Esther? ¿Janis? Bueno, Janis, Esther. Janis, Esther, ¿qué diferencia hay? Doble casa. Oye, te prometí que hablaríamos un poco. Mi promesa sigue en pie. Otra cosa es que podamos cumplirla. Claro, esto al final se trata... Bueno, sin presiones, ¿eh? Sin presiones, ¿vale? Se trata de que mantengamos una conversación y, bueno, sobre la marcha, pues vamos a ir hablando de lo que surja. Nos cantas alguna canción también a modo de intermedio, si te parece, y así hasta el final. Muy bien. Tres preguntas no van a ser, ya te adelanto. Ya. Me dijiste tres preguntas y tres canciones. Y le tuve que mentir un poco. ¿Cómo lo rellenas si no? Bueno, claro, bueno, pero en fin, vamos a empezar. Oye, toda una vida metida en esto de la música, Marcos. No sé, primero con un par de bandas, Aris Aldea y Mielochín, las cuales también estabas tú por ahí metido, ¿no? En alguna de ellas. Estaba más que metido de manager. Pero acercaros al micro. Sí, que sí. Igual la armónica te da calambre, pero el micro no da. Vamos a ver, venga, tío. Acercaos. Pregunta. No, bueno, la historia es esa, que toda una vida ahí, después de unos años también ahí de impas, vuelves al ruedo de la música otra vez, composiciones, unos cuantos bolos. Yo quiero que me cuentes, pues, un poquito así, a grandes rasgos, cómo empieza todo. Os liáis con lo de Arisaldea, luego viene bien lo chin, después dices me voy a descansar un rato, y cuando pasa ese rato, en fin, cuéntame tu vida, un poquito. Lo acabas de decir tú. Pues empezamos en el año 83, 84 con Arisaldea. ¿Qué edad tenías tú a esa? Yo tenía 18 años, tenía. Qué jovencico tú. Y una de las noches, de esas noches de rock and roll, en los años 80. Pues me junté con un amigo de Artajona, con Miguel Ángel Tolosana, que fue el que fundó Arisaldea. Ajá. Y este, pues, me comentó, pues nada, pues oye, que me compré una guitarra. Una guitarra, pues oye, pues, joder, pues me parece acojonante, porque yo ya desde chaval, ya con 15, 16 años, me gustaba ir a las tiendas de guitarra y aunque sea el olor a la guitarra, ya eso me parecía fantástico. Bueno, y con 15 o 16 años ya queríamos hacer alguna cosa, pero bueno, era imposible, ¿no? Comprarte una guitarra y un amplificador, entonces era... Y nada, pues me comentó ese Miguel Ángel Tolosana en un bar una noche, oye, pues mira, pues me compré una guitarra, joder, pues yo me compro otra. Y me dice, no, tú cómprate un bajo. Porque ya, por lo menos ya, no solo nos falta la batería. Y nada, pues ahí empezó la historia. Pues montamos Arisaldea entre los dos hermanos, luego vino su hermano, el gran artista de Arisaldea, bueno, el que llevó todo el peso de Arisaldea, que era Alberto Tolosana. Pero tú ahí, músico... Yo en Arisaldea no he compuesto ninguna canción ni he cantado nunca en Arisaldea, era bajista. Vale, el bajista. Y eso, pues empezamos con el año 83, 84, y la verdad es que muy pronto hicimos un repertorio, muy pronto hicimos... prepararnos, aprender a tocar el instrumento, ¿no? Que era lo que había que empezar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues en tres años, dos años así, ya hacíamos bolos por ahí. Llegó Alberto Tolosana, que es el hermano de Miguel, que este, pues bueno, pues este nos salvó un poco el culo, ¿no? Porque estábamos ahí los dos con los temas, que para aquí, que para allá, y este un día apareció por allí, ya se conocía todos los temas, y encima había traído temas nuevos, y encima sabía puntear. La lío. Y además había cantar. Joder, ¿anda qué? Y entonces dijimos, bueno, ahora sí, Arisaldea va a salir. Y luego, pues, anduvimos por ahí buscando en batería. El primero fue Puyol,
José Mil de Escape, estuvo de batería también con nosotros. Hostia, José Mil de batería. José Mil de batería. Qué bueno. Tendría, entonces, José Mil tendría 16 años, nosotros tendríamos 19, 8, 19, o 15 igual tendría José Mil. Y yo iba a la raga a buscarlo con el coche, lo cogía, lo cargaba en el coche y lo llevamos a la bajera. ¿Cargabas a José Mil en el coche? En el coche. Sí, porque es que nunca, siempre que quedábamos nunca estaba en casa. Y había que andar ahí buscándolo. Y nada, y bueno, pues empezamos con José Mil. Acércate así el micro un poco más, ya. Desde eso. Aquí. Eso, sí, sí. Y nada, pues empezamos con José y mí, con, pues con este Puyol, con Carlos Urro, también estuvo de batería. Uh-huh. Y al final, pues bueno, pues sacamos los temas, estuvimos ahí 4 o 5 años, pues danzando por aquí para allá. Los mejores años, claro. Los mejores años. Los mejores años. Y luego, pues, pues nada, pues Alberto Tolosana este, que era un poco el que hacía un poco las composiciones, que hacía los arreglos, hacía todo. Ajá. Pues lo fichó Llana, se quedó sin guitarrista, lo fichó Llana y entonces Arizalde ahí, paf, parón. Y de ahí ya... Y de ahí, pues allá, pues ya un montón de años. Uh-huh. Estuve hasta los 23 años así en Arizalde y después hasta los 30 no volví a coger el viaje. Oye, claro, esto de, ¿y Milochín cómo...? Por Milochín le faltaba bajista y bueno, y por mediación de Pichi, el bajista de Chuchín. Pichi, Javier Marco, pues sí. estaba de bajista y me lo chingo, oye, pues están buscando un bajista. Y me ofrecieron a mí. Pero vamos, lo pasé horrible. Pues, ¿por qué? Hasta que toqué, claro. Porque no sabía yo tocar folk. Ah, entonces, vale. Eran unos dibujos ahí que en el rock and roll no te hacían falta. Claro. Y entonces, pues bueno, pues, me pasaron una cinta, tampoco sé leer partitura, y entonces, claro, me tuvieron que pasar una cinta y sacarlo a oído. Si aquellos bajos para mí eran súper difíciles. Pero bueno, salvaste la papeleta, ¿no? La papeleta en verano, estuve en verano. Un veránico. Un veránico, estuve ahí a gusto, muy a gusto. Vamos, uh-huh. Una gozada, el fol, toda esta peña de Milochín, que vamos, una gozada, una auténtica gozada. Y luego, unos años en Barbecho, ¿qué digo yo ahí? Y luego unos años ahí parado, y luego tuve un problema reumático. Ah. Que no podía mover los dedos, entonces no podía soltar tornillos, no, y mi profesión es mecánico. Uh-huh. Entonces no podía soltar tornillos, y ahí empecé un poco a mirar la historia. Bueno, complicado, complicado. Y se me complicó un poco la historia, porque al final era un tipo de artritis que se me complicaba la historia. Entonces, bueno, claro, no podía soltar tornillos, entonces dije, pues algo tengo que hacer, algún tipo de ejercicio para los dedos, ¿no? Claro. Por lo menos para que se frene un poco la historia. Y entonces cogí el bajo otra vez. Pero por hacer ejercicios en casa, pam, 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 simplemente estaba tocando con el dedo. Y hacía dedos y notaba que me iba bien la historia, me iba bien para trabajar, me iba bien la historia del bajo. Y ahí empecé con el bajo otra vez, pim, pam, pam, pum. Y me junté con el amigo Gochen, que es de toda la vida. Esa historia hace 24 años. Y nos cerramos 20 años en una bajera. Habéis estado encerrados 20 años, Gochón y tú, en una bajera. En una bajera, sin salir que para nada. Que os pasaba por debajo de la puertica el tabaco y tal, ¿o cómo? Fantástico. No me lo puedo creer, en serio, que no ibais por ahí. No, que no. Haciendo canciones. Haciendo canciones y grabando los primeros con el bajo. Ya. O sea, compramos unas multipistas, pom, pom, empezamos a meter el bajo y ahí a crear canciones. Claro, había que avisar a un guitarrista para que nos metería las guitarras. Sí, bueno. Al final, pues hay que coger la guitarra, pues el do, el re y el mi, y se acabó la historia. Que no hace falta más. Pero... Bueno, sí, no hace falta más, pero sí, para mí no. Bueno, y esa es la historia. Y ahí, pues, 20 años, metías una bajera todos los días. En esos 20 años habrá composiciones... 60 canciones. 60 canciones. A tres por año. Tampoco es tanto, ¿no? Bueno, no es tanto. 20 años, 60 canciones, es muy poco, ¿eh? Sí, muy poco, sí. Sí, un poco vagos. Éramos muy vagos, sí. No. Era diversión, total diversión. Total diversión, ya lo creo. Eran crear canciones, además, de esas 60 canciones, algunas ya están olvidadas porque ni siquiera las grabamos. Uh-huh. O sea, hay algunas que las hemos grabado y otras que se han perdido y otras que... Hay canciones que ni las recordamos. ¿No las escribisteis? ¿No las escribíais tampoco? Algunas, sí, algunas escritas... A la mitad así hace... ¿Qué va? Tantas no habrá. No sé cuántas, pero bueno. Pero bueno, están en las canciones. Ocho ahí. Las tiene escritas por ahí. Ocho tenía más tiempo para escribir. Yo las escribía. Es que la historia es que Marcos tocaba absolutamente todos los instrumentos y yo solo me dedicaba a escribir.
escribir las letras o lo que él tarareaba, yo lo pasaba a un borrador, ¿no? ¿Y quién las cantaba? ¿Él también? Sí. O sea, él hacía... Sí, las cantábamos los dos, pero escribí. Prácticamente todo él. Ah, ¿no? Tú también cantabas. No, yo prácticamente le escribía las canciones. Hacíamos las escribía, de todo. Apuntaba. No era nada formal, entonces pues, claro, podíamos hacer lo que queríamos. Ah, pues claro, sí. No había un propósito de decir, pues vamos a hacer 10 canciones para un disco, lo que sea. Pues era todo diversión. Total diversión. Quería una canción, empezó a cogerle de gusto. Y luego, pues, pues la verdad es que, a mí me fue de puta madre. Porque ya me olvidé de la enfermedad, la tengo teniendo ahí, pero bueno, está olvidada, está aparcada. No tomo ningún tipo de medicamento y simplemente me arropé ahí en mis cosas, en mi historia, y me ha servido bien. ¿Lo has frenado? Lo he frenado. Se ve que lo has frenado, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna secuela tengo? Hay días, ¿eh? Hay días que no puedo ni tocar. Pero bueno, la guitarra. Pero como estaba, estoy muy bien. Pero bueno, no sé, en fin. Como es autónomo no se puede. Muy feliz. Estáis contentos, ¿no? Muy feliz, todo. Muy feliz. Qué guay. Oye, antes, al acabar esta intro, ¿no? Pues que hemos preparado, te he nombrado como el pajareta. El pajareta es el mote del pajareta pueblo. Pajareta es tu mote del pueblo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Su padre. Mi padre. Claro, es que eso se hereda, ¿no? Eso se hereda. Los pueblos. Eso se hereda y más vale asumirlo porque si no lo asumes, vamos. Este. pajareta. Qué bueno. Me pasan una pregunta que. Yo no sé. ¿Es cierto que estuviste a punto de ser bajista de un grupo de culto ya casi? Joder. Se les oye poco últimamente. Sí, parece ser que van a volver a arrancar el desván. Sí. Estuve a punto, es que no era un problema de tiempo. Ah. O sea, a mí cuando me decían, ensayamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde yo empiezo el turno de tarde. Hostia. Entonces era imposible. Pero bueno, ahora sí que de verdad que digo, joder, ahora estamos comentando ahí. Hostias. Qué pena, ¿no? Dios, qué pena, bueno. Tío, qué pena, ¿no? Bueno. Por todo lo que están consiguiendo y el tema de marea y toda esta historia, ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, es una ocasión que se ha perdido, pero bueno, ahí tengo unos amigos que los conocí a raíz de esa historia. Han querido hoy venir aquí un poquito a arroparte, a estar aquí en directo, ¿no? En la entrevista contigo. Y ya que ha venido, pues luego le soltaremos alguna preguntica. A ver qué nos cuenta, ¿no? De la gira, esta macro gira que van a hacer con los Marea y... Mira cómo se mueve el cartel. Bueno, no se le ve, que está ahí atrás. Ahí, ahora, mira. Ahí está. Ese está acostumbrado, este. Esos son Gabri, el cantante del desván. Y luego mi amigo Jorge, que le gusta el desván también. Y si no, a partir de ahora. A ti no se te ve, Yanis. Y aquí tenemos a Gochan. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Llega un momento en que te decides otra vez a subir a los escenarios gracias a, pues, a un evento familiar. Sí, sí. Pues que dices, va, cantaos unas cancioncitas. Buah. Gochón se subió contigo a ese escenario. Era muy familiar. Entraste tú solo. Sí, era una sobrina mía. Ajá. Y en casa me dijeron, oye, ¿por qué no tocas? Joder, pero qué mal tocar. Que toqué la ceremonia, o sea, el cura ahí haciendo la misa y. Qué bueno. Y me daba así como, me ha sido antes, me ha dado la orden de empezar la canción, pues me hacía lo mismo. Bueno, yo todavía no soy cura. Yo como un poco de negro, pero... ¿Y qué recuerdas de aquella...? Hice todo versiones de Los Secretos, bueno, pues un poco lo que les gustaba a los sobrinos, ¿no? ¿Eh? Entonces hice un poco de Los Secretos y aquello me dejó una sensación un poco de decir, joder... Parece que se puede hacer algo aquí, ¿no? Se puede hacer algo aquí, igual, ¿no? Sí, yo que sé. Pero bueno, ya sabes que tengo más miedo a esta historia que a todas, ¿eh? ¿Pero por qué tienes miedo? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que te acongoja? No sé, pánico. ¿Pánico? Sí. Inseguridad. Bueno. Sí, seguridad, total. El miedo viene por inseguridad. A ti la invitación a Planeta Ruido te la lanzamos hace un mes. Buah. Y, a ver, yo entiendo. No puedo, tal cual, bien. Pero directamente me dijiste, es que todavía no estoy preparado. Bien, sí, de puta madre. Normalmente la gente te puede mentir ahí tranquilamente, ¿no? O sea, no estoy preparado nunca. Pero mira, qué bien. Una inseguridad total. Por lo menos dices, vas de cara. Sí, sí. Una putada, ¿eh? Oye, vamos a hablar un poquito de las composiciones, ¿os parece? Las composiciones de las canciones que cantas tú son las que escribisteis en su día ambos. ¿O? Sí, 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 sí. Bueno, estas canciones que hicimos en La Carbonera, uh-huh, son un poco las últimas, ¿no? Las últimas canciones.
Creo que ya tendrá un... Sí, que tendrá un montón de años. La primera esta que has cantado es... ¿cómo es? ¿El mundo? Es Llamada Vida. Se llama Llamada Vida. Llamada Vida. Llamada Vida. Vale. Esa, esta ya tendrá ya 4 años, tendrá 5 por ahí. Es que ya se nos olvida. Si no apuntas, pues se te va la hora. Esa canción la tenemos, la emitimos en directo desde la Carbonera, sí. Y está por aquí en el Facebook. De Gabri, Pachi, Santi, es. Raúl. Estaba ahí Franchi. Gabri con la letra. Qué gusto aquel día. Qué gusto. Yo he visto unas imágenes. No me cuesta ver las imágenes. Los vídeos que grabo yo me cuesta verlos un montón. No los veo. Y de vez en cuando, pues cuando estoy un poco ya colocadico, digo, va a ver un poco el vídeo este. Así de reojo. Y había un detalle, a mí me fijé un detalle el otro día, pues claro, lo veo de vez en cuando un trocico y tengo que estar muy colocado para verlo todo. Bueno, hombre, tampoco, ¿no? Vi un detalle de Gabri que me encantó. Cuando estaba ahí, sabía cómo estaba y estaba ahí arropándome y... Te abraza, sí, te abraza. Ahí hay un momento en el que digo... Se me abraza porque sabe que lo necesito. Yo digo, uy, parece que se va a caer de la banqueta. No, que le está abrazando. Claro, claro. Un agradecimiento a todos increíble, ¿eh? O sea, fue una noche especial para mí. Pero muy especial. O sea, desde el día que me dijeron, bueno, es que tengo que dar ese... Buah. Ahí empezó el corazón, pom, pom, pom. ¿Cómo pom. Fue eso? Al día siguiente me atraganté. Eso. Al día siguiente me atraganté. Comiendo en casa. Calla, calla. No me hables de atragantamiento. Yo soy experto en atragantarme. Mal. Es muy, tuve es la muy, suerte es de que mal. Con la barandilla me pegué aquí porque el hijo intentaba quitármelo y no había forma. Buah, buah, buah. No se sufre tanto, cuando te mueres atragantado, No se sufre tanto. Llega un momento que haces blum. Estar sin aire es complicado. Se desconecta el cerebro ahí, quita el blum. Y lo único que te dice, bueno, pues que te vas chato. Ya. Pero gracias a Dios. Se movió, ¿no? ¿Eh? Se movió el bolico ese que te... El problema es que me pegó un trago de limonada para ver si bajaba y aquello fue lo que me jodió, la limonada. ¿Sí? Cuando solté la limonada ya es cuando solté ya el tapón. Ya, joder. O sea, cuando yo estaba atragantado, un trago de limonada, porque yo cuando estaba atragantado algo respiraba. Pero fue echar la limonada y aquello fue... ¡pum! Cerrado, mal. Stop. Limonada caca. El atragantamiento, joder, es que es jodido, el atragantamiento cuando ocurre, tienes que buscar que se mueva un poquito para, aunque sea... ¿Cómo lo haces? Lo que tú has hecho, dándote aquí, si estás solo. Consultoría. Si estás solo, sí. Estás diciendo consultoría, pero es que a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Te ha pasado a ti también. Es que a mí me ha pasado dos veces, Ha pasado... Más de dos. Y es jodido. Es jodido. De hecho, yo he ido al médico a por eso. Pero que no estamos aquí para hablar de mí. ¿Y de qué era? ¿Qué pasaba? Pues ahí. Nada. Nada, me dijo, no hables tanto, tío. Comiendo. Así que como y callo. Vale. Ahora no estoy comiendo, puedo hablar. Vamos a... Pero, hostia, es jodido, ¿eh? Estos se ríen. Sí. Bueno, pues tú y yo ya hablaremos algún día de atragantamientos. Bueno, igual, ya veremos. Y damos paso, ¿no? No sé si es buena conversación. Sí, oye, sí. Queríamos hablar de las composiciones. Además, joder, como estáis aquí los que habéis escrito las canciones, ¿en qué os fijabais ahí metidos en la bajera 20 años a la hora de...? Surgía todo sin más, las letras. Tampoco decía grandes cosas, pero se iban apuntando palabras sueltas y luego así iba uniendo él. Hoy un día aparecíamos con una letra. Yo te voy a decir la verdad. Y él le ponía la música, pero bueno, salía sin más. Intentar buscar sentido a las letras de nuestras canciones es complicado. No, porque hay canciones que se han hecho durante 10 años, la letra se ha ido cambiando, se ha tirado para aquí una, se ha tirado para otra, se nos ha olvidado otra, se ha vuelto a recuperar. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido las canciones. Más que el que le damos en cada momento cuando estás tocándola. Pero en cada canción, a la hora de ir componiéndola. Saldría por algo, ¿no? Sí. Pues a veces traía una aventura, pues que había oído hablar de tal cosa y pam, 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 y claro. Me traía toda la letra hecha. ¿Ah? Y había canciones que las hemos hecho, pues bueno, pues lo de siempre. Que en 2 días o en 1 día haces una canción y otras te pegas toda la santa vida y no es capaz de terminarla. Oye, y autobiográficas, o sea, algunas canciones que sean historietas que os hayan pasado y tal. No, historietas pocas, porque las historietas es mejor no contarlas porque se enteran. Pero bueno, las cuentas en tercera persona, o dices, tengo un amigo que me ha contado, pero el otro día oí.
Pues un poco de todo. Un poco le echas un poco cuenta a la historia y te lo inventas una historia y depende. Las de la vida, las que nos cagamos en la vida, pues igual un poco sí es un poco esa sensación de... Claro, 20 años metidos en la bajera. Ya, tenéis... Sin que nos vea ni Cristo. Cuando salisteis, menudas barbas, ¿no? Tendréis. Es que hay... Es muy jodido ese salir, ¿eh? Jodido, sí. Mira, que tengo, ¿me gusta? Joder, sí me gusta. Mira, esto es una... Una chapica de Planeta Ruido. Es como un pin de Planeta Ruido, pero grande. ¿Sabéis para qué sirve? Ah, sí, yo pensaba que me ibas a regalármela. Para que yo me abra la cerveza. ¿Eh? Mira qué detalle, mira, 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 qué detalle. Toma, cago en Dios, vamos a estirarnos. Que ya te digo que sin más. Enséñale a la cámara. Aquí. ¿Cómo habéis dicho? Hostia. Ay, ay, ay. ¿Se ve, no? Y hemos abierto la esta puta, cerveza. Bueno, eso es un abre botellas. Uy, puta madre. Que tenemos aquí un poquito de ese. Ah, pero es para mí, sí. Eso para ti, claro, joder, lo he traído para ti, ¿eh? Digo, voy a ver si funciona y se lo doy. Funciona. ¿Nos cantas una canción? Vale. Coge el tío y se va. Ya me acuerdo de esa, muy buena. Conozco a una chica que media hora antes de su boda se le ocurre la brillante idea: si tienes huevos, te vas ahora. Coge el tío y se va. Conozco a una chica que pasa, ¿acaso la edad me arrastra? Que media hora antes de su boda coge el tío, se marcha. Quedaron mudos los invitados, estaba allí todo alborotado. Su madre le decía: no merece la pena. Su padre lo quería matar. Coge el tío y se va. Prefiere una copa de vino antes de estar haciendo el pino en un viejo circo con caballos de mar y payasos sin maquillar. El sol casi ya se ha escondido, la gente vuelve para sus casas, la boda no se ha celebrado. ¿Y qué pasa con la pasta? Coge el tío y se va. Tú eres mucho más. Aprieta bien los dientes que te va a costar. Baila con pingüinos en el fondo del mar. Vuélvete a enamorar. Que tú eres mucho más. Abriga bien tu mente que te va a costar. Después de todo siempre yo estuve ahí. Yo te puedo esperar. Imaginaste su mundo, imaginaste el mar, imaginaste lo que nunca pudiste, imaginaste que las cosas no saldrían tan mal. Este donde cojones está, imaginaste que este sueño nunca acabará, imaginaste que una bomba poco a poco podía estallar. Ah, 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 ah. Coge el tío y se va. El tío se va. La 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 la
se va. Se piró el tío al final. Tú no te vayas, ¿eh? Que todavía no hemos acabado contigo. Falta poco ya, ¿no? Una y media, nos quedan otra y media. Dijimos tres, hemos hecho una pregunta y media. Sí, casi, casi estamos conversando. Venga. Oye, me dicen por aquí, por el Facebook. Tu amigo Pachi. No. No. Ya me sé otro bien. Amigo, otro amigo. Nah, ¿tú también conoces a Pachi o qué? No. Bueno, me supongo que Pachi puede ser, pero bueno. ¡Ay! ¿Cómo hablamos? No, vale. ¿El disco? ¿Y el disco? Ya, el disco no. ¿Y el disco? El disco es imposible. El disco ha habido dos intentos. ¿Cómo? Dos intentos. Eso nos lo tienes que contar, ya nos has dado el titular. Ahora necesitamos la historia. ¿Qué ha pasado? A ver, que es imposible. A mí me metes un metrónomo y ya me has tocado los huevos. ¿Cómo? ¿Por qué? Y sin metrónomo no puedes grabar. Y si tienes que grabar sin metrónomo, tienes que ser a la americana. Y queriendo los americanos, claro. Porque si ya te dicen metrónomo, sí, metrónomo. Ya. Yeah. Para mí, metrónomo se me hace imposible. Se me hace imposible empezar una canción con un ritmo y acabarla con el mismo. Esto está muy duro. Tiene que haber un trance ahí y acabar como puedas, ¿no? Pero bueno, te defiendes bien al final, de un modo u otro, hombre. No, con metrónomo no puedo, ¿eh? No me puedo. No puedo. Luego me cuesta el sonido de la guitarra. Yo es que con esto es imposible. Quizás tenga aquí tampoco. Entonces claro, si no puedes tocar la guitarra, no puedes luego lo que cantar. Y luego llegas ahí a cantar y dices, no, es que esto tienes que hacer aquí arreglos, porque esto, pues, ¿para qué vas? Es mejor hacerlo en directo y punto. Bueno, no sé. No sé, no puedo ir nunca. O sea, me agobia tanta la historia de ir al estudio, meterme al estudio y... Y seguridad también, estoy en seguridad. Sí. Yeah. Oye, comenta también por aquí que una vez dejaste un grupo porque te atragantaste en un ensayo. Sí. pero no dejé por eso. ¿Cómo? Espera. Gochón igual tiene algo que contar, Gochón. ¿Cómo? Ese fue la primera vez, mi sensación de que me iba de aquí. Me voy, ¿no? A ver, llega unas tortillas sin tenedores, sin nada, pues llega la tortilla cortadica. Y era largadica. Pues se dice así. Y entró sola. Esa vez sí, entró una vez, sí, claro. Llegó la garganta y la garganta ahí ya. Estábamos 8 personas y 7 estábamos tocando, estábamos. Acércate así al micro. Y yo vi que estaba, se quedó apartado del grupo y vi que cogía un trozo de tortilla y vi el gesto. Pero no vi ya si se la tragó en boca o ni nada. Y seguimos tocando. Yo estaba con un micro de pie. Y yo le miraba. Hostia. Y veía que me miraba. Y yo le miraba y él me miraba como diciendo. Además, si no puedes hablar. Mírame, no puedes hablar. Que me estoy muriendo. O sea, sí. Te das cuenta que es cierto, ¿no? Que se está ahogando por completo, pero que se queda totalmente así, como diciendo, el que se dé cuenta, que venga, ¿no? ¿Sabes? Y me di cuenta yo. Y si no me doy cuenta yo, pues se muere allá. Y seguimos tocando y no nos enteramos. Y lo pasó muy mal. Oye, murió, y sobre todo, lo pasó muy mal, ¿sabes por qué? Porque decía que nadie se había dado cuenta. Es que estaban todos, 8 tíos y ahí y no se entera nadie que se está muriendo. Tío. Los echaba en cara, nos decía, casi me muero y no os dais cuenta ninguno. Joder, macho. Bueno, nos reímos, pero es jodido, ¿eh? Ahora es divertido. Claro. Bueno, es mejor reírse, ¿eh? Sí. Estas cosas, cuando uno se ríe es porque... A la tercera va la vencida. Porque salió bien. No, a la tercera no. Yo te digo que no, a la tercera no. Ah, no, es más tarde, ¿no? Igual somos gatos y tenemos 7 vidas, sí. Yo por si acaso intento ya no... O comer todo purés. Bueno, esto en esta vida... La crema. Sí, también. Como no esté todo cremoso... Me cago en Dios. Ay, señor. Bueno, vamos a continuar un poquito con el. Claro, está la gente que está por aquí por el Facebook, pues también dice cositas. Vamos a saludar a Raúl. Joder. Raúl, rock and roll.
Raúlico nuestro. El vuestro. Raúl vuestro de cada día, ¿no? Con Raúl, pues muchas historias con él. Sí. Muchas historias con él. Del pueblo, la fábrica de Pedro, este era el cantante, uno de los cantantes. Raúl, Franchi, esta piña. ¿Qué pedazo canción hizo para... Sí, muy bueno. Para, lo de lo, para lo del cáncer. ¿Eh? Otro que es muy bueno y tiene muchos temas. Wow, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Tío. Ya digo yo, a ver, que te dijo Kiko para lo de... Grábate un disco, hombre. Claro. Ya lo hará, Raúl sí lo hará. Es un currela increíble. Le dijimos a Raúl, y ahora te decimos a ti, grábate un disco. No, yo lo ya estoy ya mucho viejo ya para estar. Ah, no. Va a sacar el primer disco a los 55. Algo así. Bueno, para la rendija. A los 55 saca el primer disco. Pero... A los 56 el último. No pasa de la gasolina campana. Si está en la gasolina. El de los 56 era doble, ¿eh? Bueno, pues ya, para pa haceros uno doble ya tenéis temas. Buah, tenemos para hacer seis. Pero espera, a ver. Yo he leído por ahí como que tenías intención de que estabas preparando, o a lo mejor empezaste a prepararlo y ya no los ya estás preparando. ¿Lo qué? Un EP de cuatro temas, que tampoco... Que no pude. Eso me puede a mí. Claro, eso me pasa por leer noticias antiguas. Sí que lo hizo una vez, ¿eh? Una vez lo hizo y... Ah, se puso, pero se puso o lo grabó. Tuvo tan mala suerte que hubo unas inundaciones en Navarra, tan sumamente grandes... Que se atragantó. Fue, El tipo del estudio me llamó para decir si ha inundado todo el estudio y he perdido absolutamente... No, pero no se perdió. ¿En serio? Sí, sí. Hostia. En Elizondo fue grabar y al día siguiente me piro y las inundaciones más grandes de todo Elizondo... Había entrado al estudio. Hostia, igual tienes que dejar de cantar tú. No, como. No. Fue el último intento, ¿eh? Sí, dije, va, es que Dios tampoco quiere que grabe. Vale. No. Bueno, ¿qué hacemos con las versiones? Las versiones este año fuera, ni una. Sí, no haces, esta ya no este haces. No haces una puta versión. Bueno, una versión. Para acabar un conciertillo, pues metes una o dos canciones, pero antes la historia era que metías cinco canciones y además 8 o 10 versiones. Pero no, este llevo ahí con las canciones propias. ¿Y de quién tienes versiones? Yo te escuché la de Frío Azulejo. Azulejo Frío. Sí, de la cosa mala esta. ¿De quién? Que maneja mi barca. Ah, era un poco el repertorio. Lo que había. Lo que pedía era un poco el público, ¿no? Diversiones por aquí, Los Charrena, Barricada. Los Suaves. Los Suaves, qué buena esa. La última de Los Suaves. ¿No? Y Los Secretos también has dicho. ¿Cuál de también? Los Secretos? Joder, pues a tu lado, ¿qué más ha dicho Los Secretos? Tres o cuatro. Una más, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Y alguna? Esto no apunta nada, le diga que le digo, apunta las cosas. Secretario. Y las letras tampoco tienes un letrario, ¿no? Hay algunas, sí. Hay habrá alguna que escribió este, pero tampoco sabe ni dónde las tiene. Pero te las sabes, o sea, pues está claro que, está por el taller. Que tienes buena memoria. Y me hace buena cabeza, ¿no? Buena memoria. Porque se hace una nueva y se cambia la letra, por eso. Ah, pues eso. O sea, las canciones son canciones. Y hay canciones que las hemos recuperado los años y hemos cambiado el estribillo. Hostia, si antes era este estribillo, ahora hemos cambiado, que no tiene que ver nada un estribillo con otro. Ya, que hemos evolucionado. Sí, le cuesta mucho mantener solo una historia, ¿eh? Evoluciona con las canciones. Ayer mismo me dijo, esto que llevas haciéndolo 5 años, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer así. O sea, es cambiar. Que tiene que cambiar todo, ¿no? Nunca hay un día que toque porque, igual. Porque ¿no? He tardado 5 años en darme cuenta. Bueno. Oye, hablándoos un poquito de los grupos referentes que tengáis. Me imagino que estos que habéis hecho versiones, pues vale, las de siempre, ¿no? Sí. Cuatro. Y en el panorama musical que me comentaste, no conozco. Y ya está. Te conozco a lo de toda la vida. Los que a mí influyeron, que eran El Leño, El Barricada, esta peña. Lo Común. Lo Común. No, pero ya desde UFO, desde... Gochón, versionaba una canción Gochón de UFO. Sale, claro. En Artojón es muy famosa una canción, la de Doctor Doctor, de UFO. Él la versionaba sin tener ni idea de inglés, en su inglés. Entonces todos los chavales del pueblo, todos... Guachiguachi. La canción en el inglés de Marcos. Y hoy la gente cuando suena esa canción la canta de arriba hasta abajo con el inglés... Con su letra, canta su versión. Era de Artojón, que no sabe Doctor Doctor, que no sabe ni el inglés de Marcos. Era muy parecido.
no era el mismo idioma, pero... Claro, claro, o sea, ¿sabes lo que cuesta aprenderte una canción en inglés? Es que yo... Buah, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que cuesta. Yo solo sé que alucino y flipo muchas veces con todos los cantantes que se sepan tantas canciones. Sí, se te olvidan, ya viene. Bueno, hay gente que tiene ahí la letra, ¿no? Y de vez en cuando pues le echa un ojo, pero vamos. Como que veo una letra y así que no sé ni con la letra ni con lo que voy. Imposible. Oye, vamos a hablar un poquito de los conciertos. Ni uno. Eso te iba a decir. No me entera, amigo. Bueno, de momento. Mira, sí, si lo buscas algo por ahí. Es que, no, es que, a ver. ¿Cómo ni uno? ¿Qué bolos? ¿Qué bolos? ¿Qué? ¿Tienes algún coleguilla tú o algo? ¡Ah! Vale. No te iba a preguntar eso. Te iba a decir que, joder, que flipé el día que te vimos en la carbonera el tenderete que tenías montado ahí. Al lado, o sea, de puta madre. ¿Qué es lo que tenía? Pues eso, la armónica. Ah, sí, cuática. Todo, ahí la guitarrica y. Sí. En fin. Cuéntanos, ¿cómo te lo montas tú a la hora de hacerte un conciertillo por ahí, cuando te llaman? ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo? ¿Qué llevas? ¿Qué te montas en el escenario? Ah, no, pues he dejado, depende. Pues antes llevaba la batería también, una batería que me fabriqué, que es muy chulo eso, Eso te lo he visto en internet, sí, es acojonante. Lo que pasa es que eso es un chulo muy chulo para estar tú en casa y dándole gusto y que suene el bombo y que suene la caja y que suene... ¿No te la llevas por ahí? Es un poco movida, es un poco coño, movida, ¿no? Pues porque el módulo de la batería va todo al módulo de batería, del módulo de batería no puedes independizar el bombo con la caja y si hay alguno que está sonorizando. ¿De qué está hecho? Dilo. Se complica, ¿eh? ¿De qué está hecho? De un soporte de motobomba. La caja, claro, el bombo ya venía así, pues joder, pues la caja era un soporte. La motobomba, el cuerpo de la motobomba, le quita la motobomba y le pones el bombo. Suena bien. Oye, a mí me gustaba la historia. ¿Qué pasa que para estar elementos. Ahí es un poco... Bueno, vas a ir por ahí, ¿no? Con un soporte de motobomba. Él hacía absolutamente todo. Él tenía montada la batería, él hacía absolutamente todo. Era todo un armazoste tremendo el que había que mover y le costaba ir a los sitios porque él movía todo. Porque lo hice de hierro. O sea, no se me ocurrió que había que llevarlo, tío. Yo no tocaba nada y me obligó a comprarme este cajón para que pudiese ir con él. Claro, él quería salir a cantar porque esto es como los futbolistas, ¿sabes? Que entrenan y un día quieren jugar un partido, pues le pasó igual, ¿no? Empezó a sentirse músico y a querer salir a tocar. Le daba miedo, pero quería salir al público. Y a mí me obligó a comprar un cajón. Me dijo, ¿te compras un cajón o no vengas? O no vienes conmigo. Y hace 2 o 3 años me compré un cajón para poder... O 4 o 5, no, además. Para poder salir con él. Pero en realidad, él es el que lleva absolutamente todo. 2 años fue ayer. Pero bueno, al final te sientes multiinstrumentista. Ah, de algún modo lo eres, ¿no? Tienes ahí... A ver, tú eras bajista y... Te hemos visto con... Pa, do, re, mi, fa, sol, ha sido y ya está. Sí, ya. Y todas las canciones en do. Dámela a mí, ya verás lo que te saco. Y haces en do y no te complicas la vida. Para Dios, ya, bueno. Pues. Ay, pero bueno, ¿qué instrumentos tocas? La armónica. La armónica mal, porque hay que soplar y está, y punto. Vale, suspenso. En armónica, suspenso, bien. La guitarra. Boa, fatal. Otro suspenso. ¿El bajo ya no lo tocas? Bajista, vale, última hora, como tuve complicado. Al pichi este, al profe este que mi maestro, pues al final conseguí ser un bajista de esos de chipi chipi ching. Sí, bueno, que casi entras en un grupo casi, de culto, bueno, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ahí no. Menuda gira nos esperaba, ¿eh? Menuda gira. Ir iríamos, pero volver. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más, ya está. No, he leído por ahí un instrumento, un ¿cómo es? Un arpa de... ¿Cómo? Ah, de boca. De boca. Joder. ¿Eso qué es? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Un arpa de boca. Ah. Había una canción que estaba... una canción que entraba ese instrumento. O sea, ese instrumento lo habré tocado en toda mi vida, pues, 15 horas. O sea, si ya tocas el arpa con 15 horas... 15 horas... 15 horas, de hecho 15 horas igual son 15 minutos. Pero en 15 fue, horas... Era una canción, guau. Sí, está bueno. No, mira ahí. Sí, hay que recuperarlo. ¿Te acuerdas, Y además es un instrumento súper barato porque costaba 7 euros, no sé cuánto costaba. Ay, qué bueno. A ver, bueno. ¿Cuánto rato llevas preguntando? ¿Qué? Igual has hecho ya... Tengo aquí ya, estamos finalizando. Me gustaba esa jirafa que tienes en el local atrás. Sí. Y además me gusta lo que cuentas de ella, que depende cómo estés. Sí, estás muy cabreado, pues igual últimamente está se cae ahí y se quedó en el suelo ya.
Esa jirafa no sé qué vida lleva, pero buah, es que era increíble. Porque tiene más loctitero que el chino de las jirafas. Se calla, una oreja, pon, la oreja, ya una oreja desapareció y ya no es en esa oreja. Se la llevó. Pero yo estoy seguro que algo tenía que ver esa jirafa, ¿eh? De estar en el suelo hasta luego es tiesa. El resultado, digo. Qué pena, ¿no? Pobre jirafica. Claro, no te la habrás llevado nunca. ¿Te la has llevado alguna vez a un concierto? No sé, algunos hemos llevado. ¿La llevamos a uno? A uno sí, ¿no? ¿Dónde lo sacamos? Sí, vale. Sí, sí. ¿No la sacasteis por...? Compramos dos casas ricos estos de tirar... ¿Cómo se llama? Confetis. Ah, sí, sí, eso es que lanza. No, tampoco... No pillamos la ocasión. ¿No funcionó? Que no pillamos la ocasión. Para pillamos el móvil. Sí, compramos una máquina de humo. Anda, la llevamos por todos sitios con los confitis. Este concierto lo lanzamos, ¿eh? Venga, cuando no se podía fumar en los bares, máquina de humo, joder, aquello fue la salvación. Sí, sí. ¿Eh? Aquello nos salvó, vamos, el bar de una. Había que tenerlo preparadico, ¿eh? Joder. Bocanada, cuatro caladas y dejamos. Humo. Yo llevaba el humo, ¿sabes? Las caladas no lo llevaba yo. Venga. Siento muy duro los bares para... Son duros. Sí. Porque no se puede fumar. Luego ya te acostumbras. Yo he visto a veces conciertos, ¿no? De gente así, pues que va con una guitarrica, se pone a cantar y hay gente pues al lado, por ahí, hablando, algunos voceando. Hostia, personalmente a mí me molesta que he ido a verlo. El que esté en el escenario se tiene que decir, me cago en la leche, se podía callar, no sé, en fin, no le tiene que sentar nada bien. El día de la carbonera. Ahí todo Dios escuchando, ¿eh? Sí, y el que se sabía alguna canción, incluso la tarareaba. O sea, había por ahí alguno... Pusiste un cartel en la puerta, ¿no? ¿Cómo surgió? Que no nos lo has contado al final. Pues, ¿cómo te has hecho así la 13-14? A gusto, tomando unas... Y bueno, vas a mandar un mensaje a Fernando. Acércate ahí al mundo. Tiquitín, a Fernando, preparamos un concierto en Pamplona, me cago en día, pero en un cuchitrí de la hostia, papá. Pensando que, bueno, pues que sí o no. ¿Está por ahí Fernando? Está ahí. Haciendo fotocopias. Está. Fernando Fernández Garayoa. Ahí, y ahí. Bueno, pues eso. Pues, voy, venga, pues vale, venga. Oye, que no, me cago, es que sí, que no, que sí, que no. Y no sé a qué concierto fuimos, a ver. Estabas tú con Alfredo. Informar porque quién tocaba aquel día. Musi. No. Alfredo Iker. No, pero Alfredo no tocaba aquel día, tocó la semana siguiente. Musi. Vale, pues Musi. Y bueno, me prepararon una sorpresa esa. Fernando montó la historia un poco de la carbonera y me dio el papelico, el cartelico de pues, tocarás en la carbonera tal día, Alfredo. No, ¿eh? Se me hizo una ilusión. Sí. Había barricada eso en todo, la vida. Hostia. Me hago cargo, sí. ¿Y qué pasó cuando acabó el concierto? ¿Que te despediste diciendo lo he pasado muy mal? Estabas de puta madre. Lo paso muy mal. ¿Serio? Mira, yo cuando acabó el concierto, la verdad es que fue, o sea, toda la pesadilla de mes y medio, tensión total, ya está, dirías, mira, salió bien, salió mal, mira, ya se acabó la historia. Ya he vuelto otra vez a respirar. ¿Traías el set preparado ese día? ¿Lo llevabas? Sí, ¿habías ensayado incluso? Yo todo muy preparado. Vamos, nos hago... ¿O 20 años ahí? Sí, vale. Todo preparadísimo. Sí, vale. Siempre me falta el último ensayo. Siempre. Qué bien. Oye, ¿y de verdad que no tenéis ningún bolo por ahí? Alguna cosilla hay por ahí, sí. Alguna cosilla ahí, sí. Sí, hostia, sí, ahora, joder. Lo que pasa es que no se puede decir, que luego no sale. Eso miente un poco, me cago en que esto está bien, miente lo bueno, ¿no? Hostia. Ahora pues sí, así que pues, sí. De todos modos, que, oye, que si te apetece... Casa el primo de este... ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En él? Casa el primo de este... Qué bueno. La gente que te esté viendo hoy por aquí, por Planeta Ruido... Ya sé lo que piensa. Los que te vieron por ahí, los que te han ido conociendo en los bolos, que has hecho algunos bolillos por ahí. Sí, he hecho. Toda esa gente yo creo que querrá saber o que
si tienes alguna historia, alguna cosa. Lo que es. Hay lo, algo, ¿eh? Que te cueste que hay agua, o sea, no te pases que aquí tampoco, ¿eh? No, pero si tuvieras algo, ¿dónde lo publicarías? Buah. Por ejemplo, en el Facebook, tienes Facebook. No, yo te mandé la tira exclusiva y tú lo publicas. Ahí está Fernando, ¿qué? Avergonzado, ¿no? Desde el pueblo. Bueno, pues yo no te quiero. Bueno, joder, no te quiero agobiar más. Se acabó la pregunta, ya, ¿no? ¿Quieres? No quiero más, no. Ya. Vale, pues. ¿Qué te apetece ahora? La última, ¿no? ¿Qué, hombre? Esta es la más macarra, ¿eh? Ay. ¿Eso también es de hierro, no? No sé ni lo que es. ¿Esta cómo se llama? No sé. A tu manera. A tu manera, vale. Una lata de sardinas en mi mente. Ya lo sé que no se pueden escapar. El consejo de un doctor muy inteligente que te dice ten cuidado, vas muy mal. Un reflejo que me tira al otro lado. Una lucha que parece no acabar. El placer de estar muriendo entre tus labios. Margaritas, amapolas y azafrán. Sálvate. Rumbo a esa tierra. La puerta de la locura queda cerca. Esto que me haces ahí detrás, cada sombra que proyectas en mi camino, me doy cuenta de esta puta realidad. Un reflejo que me tira al otro lado, una lucha que parece no acabar. El placer de estar muriendo entre tus labios, margaritas, amapolas y azafrán. Sálvate, rumbo a esa tierra, y sálvame. Que la puerta de la locura queda cerca. Sálvate, rumbo a esa tierra. Sálvame, que la puerta de la locura queda cerca. ¿Dónde sale el sol? A tu manera, a tu manera, a tu manera, a tu manera, a tu manera.
tu manera, ay, a tu manera, ay, a tu manera, a tu manera, a tu manera. Pues nada, Marcos, pues nada, no placer, sé, no placer. Sé si. Muy a gusto aquí. ¿Te hubiera gustado que te hubiese preguntado algo? No, no, en absoluto. Algo concreto, ya está, ¿no? Las preguntitas más que hechas. Sí, bien, no sé. Que, no, que a lo mejor me dejaba con el tintero. Gochón, ¿qué me cuentas? Yo, a gusto claro, también, sí. Bueno, aquí. Yo con Marcos me lo paso siempre bien. Sí, ¿no? Marcos, yo estoy feliz. Porque te lo pasas bien, estás siempre con buena gente, con buen rollo, con muy, muy buen rollo. Yo todavía conocí todo. Todo morreo, ¿eh? Y de las personas que mejor rollo me dan, ¿no? Entonces, pues muchas horas, ¿no? Oye, pues aquí desde Planeta Ruido os animamos a que, joder, tires un poquito para adelante, sí, esta historia, ¿no? Es, que decirme. Ha hecho que volvamos, ha hecho que tiremos para adelante. Bueno, oye, que si volvéis que no pasa nada, que aquí hay patatas para todos. Oye, sí que se vuelve, ¿eh? Me cago en. Ten cuidado con lo que dices, que se puede volver contra ti, ¿eh? Igual te llamo, ¿eh? Ya se atreve a todo, ¿eh? Este se le ha acojonado de primera. La primera se acojona vivo. No, pero luego voy a... Que se suelta. Si se ha montado en el ascensor y conmigo. Joder, se ha montado en el ascensor. Eso es algo que te puede pasar, ¿no? Ah, pero no, pero... ¿qué? A tu claustrofobia, David. Te he dicho que tengo claustrofobia. No, no, hostia, claro. Antes, cuando nos hemos encontrado afuera, dice, no, yo iré andando. Y, hombre, si quieres, yo voy al sexto piso andando. Bueno, he dicho que mismo, vas a pero... seguir seis pisos, que te vas a montar. Pero que te monte, y se ha montado, o sea, algo... Bueno, chico, ¿no? Como se pare... Ya, bueno, claro, sí. Señor, porque... pobre. De paciencia. En fin, pues nada, oye, agradecidísimo, de que hayáis venido ambos, Gochón, encantado de conocerte. Yo creo que no te conocíamos, ¿no? Ese día igual, ¿estuviste el día de la carbonera? Estarías, ¿no? Por ahí. No estabas. Fue una cosa muy... No pudiste. Fue una putada. Sí, porque fue el mejor concierto que podíamos haber estado y ese día no podía, tenía otro compromiso y no pude estar, ¿no? Bueno. Y cuando nos dio Gabri el papel y subí la fecha, bueno, me lo podía creer. Joder, casualidad. Sí, pero fue lo más bonito, ¿no? Que puede pasar. Bueno, es todo cuestión de empezar, ¿eh? Pues nada, aquí en Planeta Ruido somos bastante ilusos porque pensamos que a Marcos el mundo ya lo conocía cuando entramos en la carbonera, ¿no? Pues solo escuchábamos su voz y eso era porque somos bajitos y estábamos al final del bar. El bar estaba hasta la bandera. Nos colamos, llegamos hasta el escenario y entonces lo vimos y ya nos quedamos hasta el final. El rock, la música, pues todavía no nos puede seguir sorprendiendo, ¿no? Nunca se sabe si se conoce todo porque es imposible conocer todo. Bueno, yo digo la música, pero quizá debiera decir las personas que hacen posible esa música, que eso es bastante más justo. Marcos... aquel día nos flipó a los tres y solo por un ratito quisimos tenerlo hoy en nuestra casa. Hoy lo hemos conseguido, ¿eh? Y solo queremos decirle dos cosas, Marcos, y a ti también, Gochón, que donde quiera que os llamen, que vayáis, que tenéis que seguir propagando esa alegría y esas canciones. Y la otra es mucho más simple. Gracias, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos estas canciones y este rato tan bonito y tan chulo. Y como sé que sois barriqueros, vamos a poner a una de Barricada. No te voy a pedir que cantes una. No, vale. Pues eso. Si queréis añadir algo y si no. Muchas gracias. De corazón. Que me han dicho que volvamos. Sí, va, lo digo yo. Lo digo yo. Porque ya todos son calentados. Pues no, vamos con una de los barrios. Luego hablamos con ese del fondo un ratito, ¿sí? Que nos va a contar cosas de Marea. Bueno, es que ese era el amigo de Marcos aquella noche. Sí, ¿Cómo dijo Esther? Joder, ¿cómo dijo Esther? Toca Marcos Muruzao en la carbonera con cuatro. ¿No? Con cuatro nuevos o algo así. No sé, ¿no?
algo dijo. Con cuatro chavalicos de la calle. Bueno, pues nos vamos para allá. Placer, con... Venga, hasta luego, gracias. No vayáis, ¿eh?